con muchísimo cariño vamos a donar estas cuatro obras de mi padre, junto con un cuadro pintado de Carrocía, para entregárselo, regalarlo cariñosamente al Museo Municipal, para que ese amor mutuo de mi padre algecireño continúe eternamente para siempre. Son las palabras de un emocionado Justo San Salvador, quien esta mañana se ha convertido en el protagonista del acto celebrado en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Algeciras. Protagonista porque él y su familia han donado al Museo Municipal de la ciudad cuatro obras de su padre, el músico español Justo San Salvador Cortés. Cuatro partituras que hacen referencia a un pasodoble dedicado a la Feria de Algeciras y un retrato para que formen parte del patrimonio artístico y cultural de la ciudad. Mi padre no nació en Algeciras, pero vino joven a Algeciras y pasó 50 años de su vida aquí, entregado en Algeciras. Se casó con una algecireña. El cariño de mi padre hacia Algeciras y hacia el algecireño se puede resumir en el acto que estamos celebrando hoy con la entrega de cuatro obras musicales que, de color andaluz y con muchos matices algecireños. Su nombre lo dice todo: Feria de Algeciras. Por su parte, el alcalde en funciones de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha puesto en valor la estrecha relación que mantiene la familia San Salvador con la ciudad y ha agradecido especialmente a Justo San Salvador el importante gesto que ha tenido con Algeciras. Landaluce ha explicado que gracias a la generosidad de esta gran familia se enriquece la oferta cultural y ayuda además a que Algeciras se consolide como un referente a nivel artístico. Yo os agradezco que hayáis tenido este gesto, porque este gesto no suele enriquecernos, es mostrarle a los demás cuál es el camino más correcto. Y el camino más correcto es luchar por tu tierra. Hayas nacido o no hayas nacido aquí, estás aquí, quieres esta tierra, la quieres como tuya, luego ya eres acogido desde ese momento, ¿no? Y eres adoptado desde ese momento. No sé cuál es la forma de engrandecer Algeciras, y la forma de engrandecer Algeciras es que cada día nos sentamos más orgullosos de nuestra ciudad. Al sentirnos más orgullosos de nuestra ciudad, seguro que participamos. Y decía ya en privado decía con que nos sintamos la mitad de orgullosos que algunos de nuestros vecinos tienen de su ciudad, ya hemos conseguido crear esa plataforma donde todos subirnos y luchar por mejorar nuestra ciudad. Todo lo donado hoy por parte de la familia San Salvador formará parte de la exposición permanente del Museo Municipal de Algeciras.